¡Otra vez! ¡Ay! ¡Hola! Me emocioné tanto que no me di cuenta que me estaban observando. Estoy segura que me conoces. Soy una gota de agua y estoy compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Cómo es eso? Bueno, pues a pesar de que llevo viviendo alrededor de 4 millones de años en la Tierra, no fue hasta 1776, en Francia, que un científico químico llamado Lavoisier dijo... Hemos descubierto que el agua no es un elemento, sino una sustancia compuesta. Compuesta de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, H2O. Me puedes encontrar en varios estados de la materia. Por ejemplo, ahora estoy en mi forma líquida. Y así me puedes encontrar en el océano, en los mares y en los ríos. Si baja la temperatura por debajo de 0 grados, sigue bajando por debajo de los 13 grados, mi estructura molecular comienza a cambiar y mis moléculas se juntan de 4 en 4 hasta formar lo que conocemos como hielo. Así me puedes encontrar en los polos. O para refrescar tu bebida favorita. Y por último, en estado gaseoso, ya que me puedo evaporar por distintos factores, como el calor y la presión atmosférica. En esta forma, me encuentro en las nubes. Aunque no lo creas, soy de gran importancia, empezando porque tu cuerpo es 65% de agua aproximadamente, a diferencia de la Tierra, la cual está cubierta de un 70% de agua. Pero si la compactáramos toda en una pequeña burbuja, en realidad esta sería muy pequeña. Ahora, de esta pequeña burbuja, solo el 2.53% es agua dulce, que es la que tú consumes. El resto es agua salada. Te digo esto porque yo he visto crecer y evolucionar este planeta, pues formo parte de un ciclo muy importante que se conoce como el ciclo del agua. ¿Qué es el siguiente? El sol tiene un papel muy importante en este ciclo, pues es su energía quien lo inicia. Primero, el agua se evapora y puede hacerlo desde cualquier parte, pero es en los océanos donde la superficie es mayor y la evaporación se da a gran escala. De esta forma, ingresa a la atmósfera. Una vez evaporada, permanece 10 días en el aire y así nos almacenamos en la atmósfera como vapor, volviéndonos invisibles. Luego, surge la condensación, que es el proceso por medio del cual el agua cambia del estado gaseoso al estado líquido. Es muy importante, ya que forma las nubes. Las corrientes de aire mueven las nubes por todo el planeta. ¡Yuhu! Cuando chocan unas con otras, estas producen la precipitación, la cual es la principal forma en que el agua regresa a la Tierra. Esta precipitación, dependiendo del clima, puede ser en forma de hielo o de gotas de agua. Es importante saber que solo el 10% del agua que se evapora de los océanos cae en tierra firme. Y entonces caemos en forma de lluvia. Las precipitaciones en la tierra fluyen hacia abajo en forma de escorrentía, que es cuando el agua circula libremente sobre la superficie de un terreno y dan agua a los ríos, a los lagos y a los océanos. También los mantos acuíferos son recargados. Las plantas la absorben. Las personas pueden consumirla. Se forman los manantiales y otra gran parte regresa al océano, donde se inicia nuevamente el ciclo. Como puedes ver, el ciclo del agua es vida. Por eso es tan importante que lo conozcas, porque se puede ver afectado por muchos factores, como la contaminación, ya que los gases que se producen, como el óxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, contaminan la atmósfera y se combinan con nosotros. Entonces caemos como lluvia ácida y
Eso es terrible, porque tiene efectos nocivos en el suelo, la vegetación, los edificios y la salud del hombre. Afortunadamente, hay mucha gente trabajando al respecto y tú puedes hacer mucho. Empezando por tirar la basura en su lugar, usar el agua necesaria y no desperdiciarla. Ahora que has sido informado, me despido, porque con este calorcito se me hace que me voy a evaporar y buscar un lugar más fresco. ¡Nos vemos! ¡Hasta